Todo el bien que hagamos hay que hacerlo por amor a Dios. Y el mal que evitemos hay que evitarlo por amor a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es para nosotros un día especial porque reunidos en torno a la mesa del pan y de la palabra, celebramos la solemnidad de San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, patrón de nuestra parroquia y santo especialmente venerado por la Hermandad de la Expiración. Supo responder a aquel «Ven y sígueme» y vivir junto con sus primeros hermanos según la forma del santo. Un estilo de vida que, pese al tiempo, no pierde actualidad. Hoy, día en que celebramos su fiesta, nos gustaría darle gracias a Dios por el hermano Francisco y por todos los franciscanos. Con esta intención, comenzamos nuestra celebración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos todos a la celebración de la Eucaristía del domingo, el Día del Señor, domingo 27 del tiempo ordinario. También un día especial, porque la parroquia celebra a San Francisco de Asís, su patrono. Este hombre maravilloso, un hombre pobre, humilde, sencillo, que descubrió a Cristo y fue capaz de dejarlo todo por él. Felicitamos a todos los franciscos ya desde este momento, a todos los franciscos. Nos acompaña el vicario parroquial, que se llama Francisco, así que lo felicitamos a él. Él es el capellán del TEAR actual, también de la Carraca, y está aquí también como vicario parroquial. Así que le damos, por supuesto, la bienvenida con mucho cariño y lo felicitamos en su día también. Vamos a comenzar esta Eucaristía reconociendo humildemente que somos pecadores y pidiendo al Señor perdón. Míranos desde el cielo, ven a visitar tu viña. Señor, ten piedad. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Cristo, ten piedad. Restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que concediste a San Francisco de Asís ser configurado a Cristo en la pobreza y la humildad, concédenos, caminando por sus sendas, poder seguir a tu Hijo y unirnos a ti con amor jubiloso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña: quitar su valla y que sirva de leña, derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un eril, no la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que llueva sobre ella. La viña del Señor del universo es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis sangre derramada. Esperaba justicia, y ahí tenéis lamentos. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y lo trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y su brote hasta el gran río. La viña del Señor es la casa de Israel. Porque has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. La viña del Señor es la casa de Israel. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios del universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol a San Pablo, de San Pablo a los filipenses. Hermanos, nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracia, vuestras peticiones serán presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodia vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdaderamente noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, debed tenerlo en cuenta. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, ponedlo por obra, y el Dios de la paz estará con vosotros. Palabra de Dios. Aleluya. 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 Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: Este es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿No habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Sacerdocio Francisco. Queridos feligreses todos, celebramos hoy a este gran santo, San Francisco. Nació en Asís, en Italia, en el año 1182. Tuvo una juventud complicada, una juventud despreocupada, preocupado en sí mismo y puesta toda su atención en vivir bien, en disfrutar, en ser alguien. Buscó la fama y el poder, buscó el placer y la buena vida. Pero nada de estas cosas llenaron su alma, su corazón. Después de todo un tiempo grande, después de muchas vicisitudes en su vida, descubrió al Señor. Se encontró con Cristo, sobre todo en los más pobres y en los necesitados. Y él mismo se hizo pobre. Un santo que marcó una época. Un santo que cambió la iglesia de su tiempo. No con grandes cosas, sino despojándose de todo. Recordamos aquel episodio. Desnudándose, quedándose sin nada. Un santo que comprendió el mensaje de Cristo y lo llevó a su vida. Él instituyó los hermanos menores, predicó el amor de Dios a todos, llegó a ir incluso a Tierra Santa. Con sus palabras, con sus actitudes,
mostró en todo momento su deseo de seguir a Cristo, de imitar a Cristo, de hacerse un Cristo pobre y despojado. A este santo celebramos hoy en la parroquia que lleva su nombre, San Francisco de Asís. Yo lo nombro todos los días en la misa. Siempre es un santo que me atrajo. En mi vida de vocación hubo momentos en el que sentí cierta atracción en poder seguir el camino franciscano. Era yo todavía joven, muy joven, 12 años tendría. Iba entonces a la iglesia de San Francisco muchas veces allí en Cádiz, porque solía confesarme con un cura allí en San Francisco, en Cádiz, que tenía fama de santidad. Siempre estaba confesando ese cura, siempre. Tenía multitud de personas que iban allí, ¿no? Y yo pues iba también allí. Me gustaba acercarme allí, confesarme y rezar. Sentía cierta paz y tranquilidad en el convento franciscano de Cádiz. Me atraía su figura, su forma de ser, su mensaje. Después el Señor me fue llevando por otros derroteros, pero siempre sentí cierta afinidad por San Francisco de Asís, por su humildad, su sencillez, su amor por todos y a todos, su desprendimiento de todo lo que podía atarle, su seguimiento e imitación de Cristo. Hermanos, en este día en el que celebramos a San Francisco de Asís, este domingo, el Evangelio concluye con una amonestación de Jesús particularmente severa, dirigida a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Son palabras que hacen pensar en la gran responsabilidad de quien en cada época está llamado a trabajar en la viña del Señor. Todos nosotros estamos llamados a trabajar en la viña del Señor. Especialmente aquellos que tienen una función de autoridad e impulsan a renovar la plena fidelidad a Cristo. Cristo es la piedra que desecharon los arquitectos porque lo consideraron enemigo de la ley y peligroso para el orden público. Pero él mismo, rechazado y crucificado, resucitó, convirtiéndose en la piedra angular, la que puede apoyarse con absoluta seguridad en los fundamentos de toda la existencia humana y del mundo entero. Esto lo comprendió perfectamente San Francisco. En Cristo podemos apoyar toda nuestra existencia. Solo en Él podemos encontrar sentido a nuestras vidas. De esta verdad habla la parábola de los viñadores infieles, a los que un hombre confió su viña para que la cultivaran y recogieran los frutos. El propietario de la viña representa a Dios mismo, mientras que la viña simboliza a su pueblo, así como la vida que Él nos da para que con su gracia y nuestro compromiso hagamos todos el bien. San Agustín comenta en uno de sus sermones que Dios no cultiva, nos cultiva como un campo para hacernos mejores. Dios tiene un proyecto para sus amigos, pero por desgracia la respuesta del hombre a menudo es la infidelidad.
que se traduce en el rechazo. El orgullo, el egoísmo impiden reconocer y acoger el don más valioso de Dios, a Cristo, su Hijo unigénito. Esta misma experiencia la vivió San Francisco. Después de una vida de vicisitudes diversas, acogió al único que podía darle sentido a su existencia. En efecto, cuando les mandó a su hijo, escribe el evangelista Mateo, los labradores, agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Dios se pone en nuestras manos, acepta hacerse misterio insondable de debilidad, manifiesta su omnipotencia en la fidelidad a un designio de amor, que al final prevé también el justo castigo para los malvados. Firmemente anclados en la fe, en la piedra angular que es Cristo, permanezcamos en Cristo, como lo hizo San Francisco, como el sarmiento que no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Solamente en Cristo, por Cristo, con Cristo, se edifica la Iglesia. Ya al respecto de esto, el Papa Pablo VI decía: el primer fruto de la conciencia profundizada de la Iglesia sobre sí misma es el renovado descubrimiento de su relación vital con Cristo. Cosa conocidísima, pero fundamental, indispensable y nunca bastante sabida, meditada y exaltada. Hermanos, unámonos a Cristo, no lo rechacemos, que como San Francisco lo acojamos en nuestro corazón. Él transformará nuestras vidas y hará que demos fruto abundante. Hacemos profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, oremos ahora al Señor nuestro Dios, el dueño de la viña. Por nuestra comunidad eclesial, para que al igual que Francisco de Asís, sepamos amar en todo al hermano y servirle donde, cómo y cuando lo necesite, viviendo así todo cuanto aquí celebramos. Roguemos al Señor. Por nuestra sociedad, para que no haga del amor humano un objeto de consumo, sino un valor básico para el desarrollo de las personas. Roguemos al Señor. Por todos los hombres y mujeres del mundo que padecen hambre o enfermedad, por los emigrantes, los desterrados, por los privados de libertad y todos los que sufren, roguemos al Señor. Por nosotros, para que siguiendo el ejemplo de Francisco de Asís, lleguemos a identificarnos con la creación y seamos solidarios con ella como criatura de Dios. Roguemos al Señor. Los que están en el hospital, los que están en sus casas, que necesitan de nuestra ayuda y de nuestra oración, por todas las personas que cuidan de los enfermos, por todo el mundo sanitario, está llevando a cabo una labor ingente, maravillosa. Pedimos por todas las personas que sufren,
por todos los que están solos, los que están pasándolo mal en sus vidas, los que están en depresión, por los ancianos, por los jóvenes, por los niños. Roguemos al Señor. Porque surjan vocaciones en nuestra parroquia al sacerdocio y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Por nuestras fuerzas armadas, especialmente por aquellos militares que están en misión de paz fuera de nuestra patria, los que están navegando en la mar, por Juan Sebastián Elcano, por su capellán, por todos los que están en la entrega y el servicio a España, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional. Roguemos al Señor. Y en este primer domingo de mes, domingo de Cáritas, pedimos por todas las personas necesitadas, por la Cáritas parroquial que atiende a muchísimas personas que acuden con problemas y necesidades. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, ven a visitar tu viña, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Por Jesucristo nuestro Señor. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá. Partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte nuestras ofrendas, te pedimos, Señor, que nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz, al que San Francisco de Asís se adhirió con tanto ardor. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, te aclamamos
cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Juan y Rafael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de los que dieron su vida por España y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sabéis todo, primero de mes, a Caritas. La misa de hoy la hemos ofrecido por Francisco Rico Paloma y su hijo, que hace aniversario de ellos. Por este sacramento que hemos recibido, concédenos, Señor, imitar la caridad y el celo apostólico de San Francisco de Asís, para que gustemos los frutos de tu amor y los comuniquemos para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Agradeceros a todos vuestra presencia en la Eucaristía Dominical y en este día de nuestro patrono, San Francisco de Asís. Vamos a concluir nuestra Eucaristía cantando a nuestra Madre, la Santísima Virgen del Carmen, la Salve Marinera. Terminada este canto, haremos
la oración a San Francisco de Asís. Que tengáis todos un feliz domingo. Podéis ir en paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Donde haya tristeza, alegría. Donde haya desaliento, esperanza. Donde haya sombra, luz. Oh divino Maestro, que no busques ser consolado, sino consolar. Que no busques ser amado, sino amar. Que no busques ser comprendido, sino comprender. Porque dando es como recibimos, perdonando es como tú perdonas, y muriendo en ti es como nacemos a la vida eterna. Amén. La Hermandad de la Expiración hace entrega ahora de los diplomas aniversario de los hermanos.